Pues para una generación como la mía, que prácticamente nuestra primera aproximación a la lectura fue a través del cómic, fue lo que a mí me acompañó en los primeros años de mi vida. Prácticamente aprendí a leer sobre los cómics y luego fui creciendo con ellos, y los cómics también fueron creciendo conmigo y proponiéndome nuevas ofertas y nuevas alternativas. El hecho de que hoy en día el cómic haya evolucionado tanto y haya tratado además tantos géneros y se haya diversificado también en distintos estilos artísticos, pues supone pues una alegría tremenda. Sin lugar a dudas, la presentación de este número de Andamana, que es el primero de una serie sobre la conquista de Gran Canaria, para nosotros era una apuesta determinante, divulgativa de lo que es la historia de la isla de Gran Canaria y por supuesto también de lo que es la ciudad de La Palma de Gran Canaria. Sin conocer la historia prehispánica, no podemos explicarle a los niños y a los adultos cuál es nuestra realidad actual. Y la mejor forma de hacerlo es con el arte del cómic hoy. Estamos convencidos de ello. Esto es una apuesta no solamente puntual, sino que queremos que se convierta en el frontispicio de una apuesta a nivel internacional, artística, sobre una serie que va a explicar cómo se llegó al proceso de conquista en la isla de Gran Canaria, con este número de Andamana, con un autor fantástico canario, que nos va a hacer llegar, yo estoy convencido, a la cúspide del punto de vista artístico en el mundo del cómic. Bueno, fantástica la experiencia, estoy encantadísimo con el apoyo del alcalde de Gran Canaria, parece que esto tiene apoyo de verdad, tenemos muchísimas ganas de seguir para adelante, son 8 números de la colección Historias de Canarios, que es una colección exclusiva para la isla de Gran Canaria.